Molt bona tarda a tots i totes, els que estem aquí. Bon vespre ja, gairebé. Acaba arribant, encara va arribant alguna gent. Molt bé, doncs a mi m'han demanat que presenti aquesta taula o que estigui en aquest espai, diguéssim, avui de presentació del llibre del Josep, moderant aquests dos grans filòsofs. I la veritat és que no sé massa bé si estic aquí com a anterior director d'aquesta casa, no? D'aquest tema de justícia, si estic aquí com a exalumne una mica bastardo, diguéssim, del Josep, perquè no el vaig tenir directament com a professor, tot i que estava en el curs en el que jo vaig fer batxillerat. Sí, estic aquí, això és exacte, porto aquesta creu, això ho porto, ho portaré tota la vida. De seguidor dels escrits, perquè jo el Josep l'he llegit des que ha començat a escriure gairebé en el seu blog, diguéssim, un blog que si no heu entrat cada dia té alguna publicació, algun aforisme que realment val la pena de seguir. Però jo crec que sobretot per la meva implicació doncs, també en la publicació d'aquesta trilogia que avui tanquem. Perquè quan la vam començar jo tenia el privilegi i el goig d'estar dirigint aquesta casa i aquesta iniciativa d'aquesta trilogia és una iniciativa d'Extrema Justícia amb l'editorial Fragmenta. Per tant, m'agradaria primer de tot començar excusant l'Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, que avui em va dir que no ens podria acompanyar de cap de les maneres, però fent-lo present, no? I fent present també doncs, aquesta tasca editorial que porta a terme Fragmenta, tan important jo crec que a casa nostra. Molt bé, doncs a mi m'han demanat que presentés o introduís aquest espai i vaig pensar, a veure què dius ara tu, Xavi, al començar amb això. Llavors vaig agafar el llibre i vaig començar a llegir. I em permetreu una miqueta una primera paròdia, perquè al principi de tot el Josep el que fa és començar així a moda d'introducció a dir quins són els tres tipus de creients que hi ha, no? Diu, hi ha tres tipus de creyentes, no? Llavors jo vaig dir, ja està, ja ho tinc. Jo crec que hi ha tres formes de leer a Josep Cobo, ¿vale? Llavors començarem per aquí, ¿vale? Començarem per aquí. Tres formes de leer a Josep Cobo, o tres tipus de lectores, jo diria, del Josep, ¿vale? Hi ha un primer lector que és com el tastauietes, diguéssim, no? És el que se dedica un poco, és que em surt, quan penso en el Josep em surt parlar, perquè el llibre més està escrit en castellà, em surt parlar en castellà, no? I el tastauietes és aquell que se dedica a buscar en este amplio mercado de las religiones, que va des d'una espiritualitat simpàtica, cercana a l'autoajuda, a la teologia més dura, eh? És a dir, a la teologia més dura, eh? Aquest tipus de lector és aquell al que li atreu tot allò que soni d'alguna manera a Déu, a transcendència, a mística, a religió, no? Però al final de tot és com incapaç de distingir el jo autèntic realment del que se li està oferint, no? Per entendre'ns, si fos una persona, no sé, que escoltés música i li agrés el jazz, no? És una persona que s'emociona igual escoltant a Glenn Miller que a John Coltrane, però probablement a John Coltrane no l'entén gaire, diguéssim, no? Clar, aquest lector evidentment, li sembla igual una bona dosi de Meloni que una bona dosi de Cobo, però aquestes alçades de la pel·lícula ja crec que ja tots sabem que no estem parlant o que els dos autors no serveixen al mateix menú. No? Aquest és un autor, diguéssim, el que d'alguna manera es dedica a transitar per tot aquest mercat de literatura religiosa, mística que tenim avui en dia. Hi ha un segon tipus de lector, no? Que és aquell que està, que creu que certament ha entès les paraules del Josep, no? O sigui, que darrere del que diu el Josep s'hi amaga una veritat molt important per la que val la pena entendre aquest tipus de llenguatge tan críptic que utilitza, no? És justament això el que li atrapa, no? Aquest tipus de llenguatge, aquesta espècie d'esoterisme que hi ha en les paraules del Josep moltes vegades, buscant un significat ocult com si fos una espècie de càbala, això de llegir el Josep, no? I es creu, certament aquest lector es creu millor i més guapo perquè prefereix el Cobo que el Meloni, evidentment, no? I per tant està molt conscient i és molt conscient de la seva superioritat intel·lectual, no? Però què és el que passa? Que després de llegir el Josep, la seva vida continua exactament igual, diguéssim, no? Res canvia, no? Bueno, de fet, no és veritat, diguéssim, sí que alguna cosa canvia perquè llegir el Josep li serveix per creure's més llest a ell mateix, no? I que per tant va alimentant d'aquesta manera una identitat de cristià, militant, ateu, que no sap massa bé gaire on situar-se, no? Però realment molt en sintonia de l'esperit nihilista dels nostres temps, no? Que seria el segon tipus de lector. El tercer tipus de lector és aquell que s'acosta al Josep con temor i temblor, diria, no? Perquè sap que en cada paràgraf serà d'alguna manera sacsejat, no? Perquè li recordarà que si fos autèntica la seva lectura, diguéssim, no? Probablement avui no hauria passat de llarg quan s'ha trobat el seu germà que dormia en un caixer a la cantonada.
Però sap que no hauria d'haver-hi respost per un imperatiu moral. No es tracta només de fer el bé, no? Sinó perquè ja, no? O perquè si seguís la seva fe i la seva fe fos realment autèntica, no podria fer altra cosa que respondre a la crida d'aquesta persona. La crida, de fet, de Déu. El tercer lector, alhora, sap que tot això no depèn gaire d'ell. I que, per tant, per molts esforços que hi posi, no? No es podrà acostar gaire a aquest creient del que parla el Josep. Tot i així, és capaç de reconèixer en persones concretes, no? Són aquests sobrino dels que parla moltes vegades el Josep. Aquí n'hem tingut algun, també, els Botei, per exemple, o més històrics del segle XX, una Simone Weil, una Etty Hillesum, no? Reconeixen aquestes persones, aquelles ànimes realment sotmeses a la crida de Déu, no? I entén que la seva fe, la fe d'aquest lector, si és digna de ser dita fe d'alguna manera, no arriba ni a la sola de les sabates d'aquests noms que hem pronunciat, no? Però sap que, perquè llegeix el Josep, no? No pot fer gaire cosa perquè aquesta fe vagi més enllà, perquè la fe, bàsicament, és una gràcia, no? Perquè la fe no està garantida per cap esforç. No? Diguem que aquest és el lector que sentirà que aquest llibre que avui presentem està escrit per ell. Està escrit per ell i que porta gairebé el seu nom aquí a la contrasolapa. No? I aquest lector no pot fer més que agrair al Josep que s'hagi atrevit a escriure aquesta trilogia que avui tanquem. No sé si en vindran més llibres després d'aquest tercer, no? Perquè ha sigut capaç d'escriure una trilogia, jo crec que adaptada, o que és capaç de mirar de cara als nostres temps. No? Bueno, tots els que estem aquí, no sé si, amb quin lector ens identifiquem, no sé si són tots del tercer tipus, no? Aquesta sala està plena de lectors del Josep. I avui podem parlar una miqueta d'això. I per fer-ho, doncs, comptem amb el Joan Carles Meli, que ja ens va acompanyar a la primera presentació del primer llibre del Josep, d'aquest Incapaces de Dios. Ell és doctor en filosofia, és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, ha acabat fa pocs mesos, diguéssim, no? Ha rebut el Premi Nacional d'Assaig, que no és poca cosa, diguéssim, perquè han premiat aquest llibre que es diu La fragilidad del mundo, ensayo sobre un tiempo precario, no? Com el millor llibre d'assaig escrit a Espanya l'últim any. No? Per tant, poca broma, diguéssim, no? Gràcies, Joan Carles, per acompanyar-nos, no? I, per altra banda, tenim l'autor, el Josep Cobo. No calen més presentacions, és professor de filosofia al Col·legi Sant Ignasi. També participa del seminari teològic d'aquesta casa, de Cristina Justícia, on fa molts anys, no?, que un divendres al mes, doncs, tenen altes, no?, discussions teològiques d'alta envergadura, en una casa en la qual també ha ofert quantitat de cursos. Amb el Josep vam començar aquesta aventura d'escriure llibres, si no m'equivoco, amb aquelles discussions amb el Xavier Meloni l'any 2014. El llibre és del 2015, les discussions potser són anteriors, que algú, gràcies a Déu, va gravar i va transcriure. No sé si l'Alexis va tenir alguna cosa a veure amb això, almenys amb què es fessin aquests diàlegs, segur que sí, i això va començar, diguéssim, no?, aquesta espècie de camí que avui culmina en aquesta tercer llibre de la trilogia. Ja està, no dic res més. Dono la paraula a Joan Carles i a partir d'aquí que comenci un diàleg entre tots dos, que bonament moderaré si arriben a les mans, no crec que passi, i que després també obrirem per la resta d'assistents a l'acte. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquesta presentació. Gràcies al Josep també per convidar-me a l'editorial Fragmenta, tots vostès per ser aquí. Bueno, la idea era aquesta, que fos un diàleg, però diré alguna cosa molt breu perquè justament de seguida és interessant que parlem nosaltres, sobretot ell, no? Però sí que m'agradaria explicar una mica què em va passar a mi quan el vaig llegir per primera vegada i sobretot quan el vaig escoltar, perquè jo crec que ell té una cosa que a mi em fascina, que és la veu. O sigui, per mi la veu és molt important i té una veu espectacular, un to de veu espectacular. De veritat ho dic, fins al punt que jo m'he vist els seus vídeos de YouTube una i una altra vegada, però no només per soltar el to de la veu, sinó també pel que deia, perquè crec que són les dues coses, no? El to de la veu, ja m'agradaria a mi, que li dono molta importància a la meva veu, tenir la meitat del seu timbre, no? Però sobretot pel que deia. Perquè, esclar,
jo que vaig estudiar als Sagrats Cors, una escola religiosa sempre, i que he tingut els meus mestres, han estat, doncs, considero uns quants mestres, citaré dos, per exemple, l'Octavi Follat, que encara és escolapi, és viu, no? I el Lluís Duc, que es va morir, que era monjo de Montserrat. I aleshores, a l'escoltar-lo amb el Josep, vaig pensar el seu discurs sobre la religió, sobre Déu, sobre el cristianisme, és un discurs, diguem-ne, intempestiu, per dir-ho amb una paraula, amb una certa afinitat amb Nietzsche, és un discurs intempestiu. Avui en dia no es porta, la sensació que jo tenia, aquest cristianisme que diu defensa, o aquesta visió de Déu, aquesta visió de Jesús, no es porta això. Jo crec que es porta, i esclar, allò va començar a interessar molt el que ell deia, no? Perquè, o sigui, el Lluís Duc sempre deia que el gran problema del nostre temps és el gnosticisme. El gnosticisme és una heretgia cristiana, i això s'ha de remarcar. I aquesta salvació per la via de la interioritat. En poques paraules seria això. Jo diria que vivim una època on el que es porta és una religió, doncs això, de l'interioritat, una religió de l'espiritualitat. Hi ha algun moment en el llibre, tinc bastantes coses apuntades, l'he subratllat molt, com sempre em passa amb ell, que diu, el problema del cristianisme és que es va espiritualitzar. Perquè la novetat del cristianisme, que no té cap altra religió, des del meu punt de vista, i això no, jo crec que ell ho podria dir, però si no ho diu, per això estem per discutir-ho, no? Crec que la bona nova del cristianisme és que a Déu, dic que podem discutir, no es troba ni en el temple, ni en el cel, sinó en la víctima. A les portes del forn crematori d'Auschwitz. Clar, quan un llegeix això, jo m'havia passat bastants anys al Consell Superior d'Investigacions Científiques treballant amb el Reyes Mate, amb un grup que es deia La filosofia després de l'Holocaust. I jo crec que una religió avui en dia ha de passar la prova d'Auschwitz. I la majoria de gent que parla de religió que jo conec sembla com si Auschwitz no hagués existit. I en aquest llibre existeix Auschwitz. I quan dic Auschwitz ho dic no només des d'un punt de vista històric, sinó també des d'un punt de vista simbòlic, perquè ens entenguem, no? És a dir, posem-nos davant del forn crematori d'Auschwitz, posem-nos davant de la càmera de gas d'Auschwitz i aleshores allà parlem de Déu. A veure què passa. I el repte que fa ell en els seus llibres crec que passa per aquí. Clar, posar-se davant del front crematori d'Auschwitz és prendre seriosament que el cristianisme té el seu focus a la víctima. Per això ell repeteix tantes vegades la idea de que la creu és fonamental. Jesús mor com un apestat de Déu. Això és fonamental. Si obviem la creu, no? I aleshores no entendrem el nucli dur del cristianisme. Jo aquí, per mi aquí, hi ha una paraula que amb ell la trobo, no la trobo, crec que hi és, però potser explícitament no apareix moltes vegades, i això és un del punt que podem parlar-ho, que per mi és l'ètica, no la moral. És l'ètica. És l'ètica. Per això, un dels textos més citats, què vull dir amb dir ètica? I acabo, eh? No, perquè no, si no... Què vol dir? Quan jo dic ètica, què vull dir? Ell diu dos o tres vegades, hauria de comptar, però dos o tres vegades, que Déu-n'hi-do, dos o tres vegades, ell sempre cita un fragment de l'Evangeli de Mateu, que és la clau de la qüestió. I ell ho diu que és la clau, hauria de buscar, però això m'ho corregirà, la clau de la qüestió. Que justament és el que el meu admirat, el meu i el seu, Emmanuel Levinas, diu en una entrevista, cita també el mateix fragment, això, Emmanuel Levinas era jueu. Hi ha un moment en una entrevista que Levinas diu el següent. Quan vull explicar què és l'ètica, s'està parlant de... Quan vull explicar què és l'ètica i parlo amb un cristià, cito Mateu 25. Mateu 25. No diu el versicle. Bueno, afegim-li el versicle. Mateu 25, 31.
Perquè què passa? I ell sí que el cita. Bueno, cita diverses vegades aquest, com a mínim, diria, tres vegades. Què passa a Mateu 25:31? Bueno, tothom recorda, no? El dia del judici final, el Senyor diu, anireu a l'infern, els que estan a la seva esquerra, perquè vaig tenir gana i no em doneu de menjar, vaig tenir set i no em vau donar de beure, vaig estar a la presó, no em vareu visitar, estava nu i no em vareu vestir. No em vareu vestir. Aniran a l'infern. Però el curiós d'aquest passatge, per tant, on està Déu? Quan nosaltres li preguntem, ja, però quan ho vam fer això? I què contesta el Senyor? Quan ho vau fer amb un dels vostres germans, ho vareu fer amb mi. I Déu és l'altre, la víctima. Déu és la víctima. L'Eminàs dirà la vídua, l'orfe. Déu és l'altre. Si volem saber on és Déu, no anem a l'Església. Interpretis bé el que vull dir. Vull dir que no hem d'anar a l'Església. Dic que Déu no es troba a l'Església. Bueno, això ho diu Sant Pau, cuidado, poca broma. Sant Pau a la primera carta als Corints ho diu, no? Fe, esperança i àgape. Es pot traduir per amor, per caritat. Fe, esperança i àgape. Però Sant Pau afegeix, i el més important és l'àgape. És a dir, l'amor. O la caritat, jo diria la compassió. Bueno, Però ell diu una cosa que és enormement important d'aquest fragment, i acabo, ara sí que acabo. Mateu 25:31. És que em vaig animant i aleshores al final no parlarem. No, però és que diu una cosa molt important, que és que la qüestió no acaba aquí. Perquè el Senyor els hi diu, els que estan a la seva dreta, anireu al cel, no? Per què? Pregunten, no? Doncs pel mateix. Perquè vaig tenir set i em vau donar de beure. Vaig estar nu i em vareu vestir. Vaig tenir gana i va... No? I lo curiós, és que els mateixos que van al cel diu, però Senyor, si tampoc et coneixíem, quan hem fet això? Això és genial. Això és extraordinari. Però això... Bueno, no sé si sabia explicar per què és tan extraordinari. És extraordinari, no? Ja està. Potser ho pots explicar tu. Bueno, segur que ho explicaré. Bueno, sí, no sé. Això està obert. Ara sí. Bé, gràcies, Xavier, per estar aquí, per les teves paraules. Gràcies, Joan Carles, pel mateix. I per la teva intel·ligent i estimulant lectura, com sempre. Bueno, puesto que esto tenía que ser un diálogo, ¿no? Pues comenzaré con lo que acabas de decir. Y luego diré cuatro cosas sobre por qué hemos escrito lo que hemos escrito. Este fragmento siempre me ha llamado poderosamente la atención. Y sobre todo en lo que respecta a la sorpresa de los justos. Porque es como si nos diera a entender que solo llegamos a cumplir con la voluntad de Dios sin Dios mediante. Sí, sin Dios mediante. Mira, ayer en el... antes has dicho también, oye, no aparece muchas veces la palabra ética en tus libros. Yo creo que no aparece ninguna vez. Ninguna vez, sí. Ninguna vez. Sí, sí. Quizá por las connotaciones que arrastra y que no me acaban de encajar en lo que digo. Pero esto es algo que tiene que ver conmigo, no con la palabra ética, ¿no? Con las resonancias que para mí tiene la palabra ética. En su lugar, utilizo, y eso también es muy de Levinas, la palabra, el verbo, responder. Porque, claro, la palabra ética a mí me sugiere, pues, norma. Y ciertamente, hay de algún modo norma. Pero lo decisivo, creo, es el responder a la demanda de aquellos que no cuentan para nadie, ni parece que cuenten siquiera para Dios.
Y claro, lo que decimos cristianamente es que en esa respuesta se decide el sí o el no de nuestra entera existencia. Y esto, si lo piensas bien, es muy desconcertante. Porque cuando lo decimos al recitar el credo, lo decimos con una insultante facilidad. ¿Es cierto que me juzgan los que no cuentan? Porque yo no puedo tomármelo en serio. Yo no puedo tomármelo en serio. De hecho, si me lo tomase en serio, probablemente no estaría aquí hablando de esto. Mira, ayer también lo hablábamos en el seminario del lunes. Decíamos, mira, la fe estrictamente no se tiene. No podemos tener fe. ¿Por qué? Porque la fe, como acto de fe, tiene su momento. ¿Acaso lo que más honestamente podríamos pedirle a Dios es que en el momento seamos capaces de dar el paso de la fe? La fe tiene su momento. Y mientras tanto, pues, fem el que podem. Y aquí me parece a mí fundamental, y por cierto, con respecto al momento, nadie desde sí mismo puede garantizar que dará el primer paso. Eso lo encontramos en los evangelios, repetidamente. Quienes dan el primer paso no son aquellos que están orgullosos de su fe. De hecho, no deja de ser escandaloso el evangelio. Per cert, com que això és una conversa, m'interrompeixes quan vulguis. I tu també. Mira, escolta, Josep, això que dius, no sé. No parece una conversación, ¿no? Cuando quedamos para hacer un café amb el Joan Carles, no es esto, ¿eh? No. Primero habla uno y luego habla otro. No. Et puc interrompre, aleshores? Sí, ara, sí, no? Sí. Només una cosa que és important sobre el tema de l'ètica. Clar, jo crec que el problema de l'ètica efectivament no apareix cap vegada. Jo no m'he volgut ser tan categòric perquè... Sí, però jo no recordo haver-la... No, jo també no recordo, no? El problema de l'ètica és que ens hem cregut Kant. Ens hem cregut el que diu Kant. No? Quan Kant diu al final de la crítica de la raó pura, hi ha una sèrie de preguntes, no? Llavors diu, hi ha una pregunta que és què debo hacer, què he de fer, què debo hacer? I l'ètica dona resposta a aquesta pregunta. Doncs no. No. Això és el que diu Kant. Però no necessàriament hem de pensar que Kant té raó. Per què? Perquè el que té raó, des del meu punt de vista, no és Kant, sinó que és Levinas. I Levinas no diu que la resposta ètica, que la qüestió ètica és la pregunta que he de fer, sinó com puc respondre, i aquí ve el que ell utilitza, com puc respondre allò que l'altre em demana. L'altre m'interpel·la. Pensem, per exemple, en un altre text que utilitzo molt, també, que és el Bon Samarità, no? Lluc 10:30. És interessant perquè el text del Samarità comença amb una pregunta, que a vegades oblidem, perquè la gent... Si jo pregunto als meus, bueno, als meus estudiants, deixem-ho estar, perquè fins i tot els que venen d'escoles religioses, jo dic, bueno, però què heu fet a les escoles religioses? Perquè no saben la paraula del Bon Samarità. Si quieres te lo cuento. Doncs mira, només se'm respon. Era, què heu fet? Ja, és que hem tingut de professor el Cobo. Doncs què, no. Us ha explicat? No. Aquests no. No. Clar, comença amb una pregunta. La gent diu, un home bajava de Jerusalén a Jericó. Un moment. Per què Jesús explica això? Per què Jesús explica això? I Jesús explica això perquè hi ha un doctor de la llei, té a veure amb això, que li pregunta qui és mi pròxim. Aquesta és la pregunta. El meu proïsme. I per contestar aquesta pregunta, bé, dit això, perquè després Jesús al final li farà la pregunta al revés, diu, qui va ser proïsme? Dels tres, qui va ser proïsme? Però, a banda d'això, el que m'interessa és que allà es veu ben clar. És a dir, hi ha un jueu, s'entén, un home ferit, un jueu ferit, que demana ajuda. Passen tres per davant. Aquí tenim una demanda, una apel·lació. Dels tres,
L'únic que dona una resposta ètica és el samarità, i la dona en contra de la seva moral. Perquè el samarità havia estat educat amb una cultura que li deien en els jueus ni agua. No? Passa de llarg. Per tant, i acabo, és molt important aquest fragment també, perquè aquí es veu que hi ha un conflicte entre l'ètica i la moral. Entre els costums, les normes que tu deies, això seria la moral, això seria la moral, moral en té tothom, per bé o per mal, perquè tothom hereda una moral, és a dir, un conjunt de valors, normes, etc. Moral en té tothom. Però en el cas del samarità, que és l'únic que dona una resposta ètica, que a més la dona en contra de la moral, transgredeix la seva moral. I a mi em sembla que aquest és un altre element clau, no? Per això jo reivindico en aquest sentit lligar això que tu deies, quan tu dius, a mi m'agrada la paraula resposta, responsabilitat, respondre no a l'altre, sinó de l'altre. La responsabilitat ve de resposta, però és una resposta no a una pregunta, sinó de l'altre. Per tant, no és una resposta a una pregunta, és una resposta a una demanda, a una apel·lació de l'altre, que és el que fa el jueu ferit. Una demanda en el doble sentido de la palabra demanda. Digues. También en la demanda hay acusación. Sí, clar, sí. Clar. Claro, sí. Hombre, ahora que hablabas de esto del samaritano, claro, a mí me parece que no comprendemos el alcance de las parábolas evangélicas hasta que no entendemos su carácter escandaloso. Y quien dice escandaloso dice inaceptable. Porque, venga, vamos a traducir esto de la parábola del samaritano. Vamos a darle la vuelta. Dice, mira, a los samaritanos ni agua. Claro, ¿por qué ni agua? Porque eran traidores, fueron traidores, pactaron con el enemigo. Vamos a escuchar esto. Un colaboracionista. Imaginaros pues esto, que somos judíos. ¿Y quién le da de comer al que está ahí tirado a la cuneta, al que lo cura, lo cuida? Quien cuida de él es el colaboracionista. Aquel que nos denunció ante los alemanes, aquel por el cual se llevaron a mi mujer, a mis hijas. Sorpresa. Bueno, ya conocéis la parábola de Lucas, del fariseo y el publicano. Venga, ¿quién era el publicano? Jesús termina la parábola diciendo, ese estaba más cerca de Dios. No por ser publicano, sino por estar ahí sin atreverse a entrar, por el peso de la culpa. Los publicanos eran los que se encargaban de cobrar impuestos en nombre de los romanos. Y si ya les tenemos manía a los inspectores de Hacienda, pues imaginaros en esa época. Quizá la palabra manía no es la más adecuada. Estos tíos se te podían llevar un tercio, la mitad de la cosecha y dejar que tus hijos murieran de hambre. Estos son los publicanos. Y entonces tenemos al fariseo, ahí, pues lo que decíamos antes, orgulloso de su fe. ¿Seríamos nosotros? Bueno, no me atrevo a decir yo porque no sé si tengo fe, pero ¿estaríamos cerca? Yo en todo caso sería el escriba, que es más cómodo, ¿eh? Toma nota. De hecho, yo no sé si tengo fe, pero sí creo que, y por eso escribo lo que escribo, sí creo que la vida, y en muchos casos la muerte, de las mujeres y los hombres de Dios está más viva que la mía. Y que ahí hay verdad. Hay verdad. Porque la verdad no se decide como punto de vista, sino la verdad tiene que ver con lo que en verdad tiene lugar. Y lo que en verdad tiene lugar no tiene lugar en el centro del hogar. Mira, ayer también lo comentábamos. Oye, ¿a ti te gustan las cosas de Dios? Digo, bueno, las cosas de Dios, pues quizás sí. Pero
lo que, siguiendo aquí, por decirlo a la manera del maestro Eckhart, yo no sé si sé rezar, pero lo único que me sale es pedirle a Dios que me libre de Dios. Oye, ¿tú prefieres las cosas de Dios? ¿Tú prefieres tener una experiencia? Digo, no, es que no puedo preferirlo. Y me atrevería a decir que no podemos preferirlo. Que Dios irrumpa en tu existencia, por favor, no. Porque entonces saltan por los aires los muros del hogar. Claro, ¿cómo irrumpe Dios en nuestra existencia? Con la voz de los abandonados de Dios. En misa cantamos a las Germanets con mucha alegría. Bueno, yo no lo canto, porque me da un poco de vergüenza. Y cuando mis hijas me dicen, oye, papá, que no cantas, digo, bueno, es que canto mal. Es verdad, papi, no cantes. Pero claro, ¿cómo podemos decir que el otro es nuestro hermano sin sonrojarnos? El cristianismo es, de entrada, inaceptable. Cuando lo aceptamos como quien no quiere la cosa, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión? ¿Y qué es la religión? Pues todo lo que tiene que ver con el Jesús de Galilea. Hay un Dios ahí arriba que cuida de nosotros. Jesús creía que era un enviado de Dios, precisamente. Bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? El Dios de Jesús es nuestro Dios. No me atrevería a decirlo, o no exactamente, porque Jesús no decía de sí mismo, yo soy el Hijo de Dios, o yo soy el Dios encarnado. Esto lo decimos nosotros. Y lo decimos nosotros porque en el Gólgota salta hecha a pedazos la religión. Claro, fijaros, el cristianismo dice algo muy desconcertante. Que Dios tiene cuerpo. ¿Vols dir? Sí, decimos, ah, sí, la encarnación de Dios, Jesús, la encarnación de Dios. Digo, bueno, Dios tiene cuerpo. Y atención, sin ese cuerpo no es aún nadie. Nosotros nos seguimos dirigiéndonos a Dios como si no hubiera habido encarnación. Dios tiene cuerpo y un cuerpo que cuelga de una cruz. Cualquiera que sepa qué significa originariamente la palabra de Dios, no, o divino, no puede aceptarlo. A mí me parece que el cristianismo aún permanece inédito. No, por suerte, a través de sus santos mártires, pero son ellos. Fijaros, hay... No sé si, porque después de escribir estas cosas al final no sabes dónde dices qué. Pero creo recordar que hay un capítulo dedicado a Óscar Romero. Ahí, y esto me llamó la atención. O sea, es lo que decíamos antes sobre el momento de la fe. Como sabéis, a Óscar Romero lo matan a balazos en una Eucaristía. Pues bien, meses antes le confesaba al capellán que le acompañaba, iba a decir a su sacerdote, pero bueno, sí, y le decía, mira, hace tiempo que no siento a Dios. No siento a Dios. Mi corazón está seco. Bueno, ¿podríamos hablar de Getsemaní? Pues sí. ¿Por qué? Porque en Getsemaní, Jesús, ¿qué experimenta? La radical altura de Dios, ¿qué experimenta? Como ya sabéis, el silencio de Dios. Todo lo decisivo cristianamente sucede a partir de ahí. No digo que lo anterior sea una broma, pero la cruz representa el fracaso del hombre de Dios. Poca broma. El fracaso del hombre de Dios. Recordad que los judíos mismos en la cruz decían, hombre, si tú eres el Hijo de Dios, tú que has resucitado a tantos, bájate de esa cruz. No lo hace, obviamente. No puede hacerlo. ¿Por qué Dios calla en Getsemaní? Bueno, porque no puede hacer otra cosa. Cuando decimos que Dios tiene cuerpo,
lo que esto implica con respecto a Dios, trinitariamente al Padre, es precisamente lo que decíamos antes. Dios en sí mismo, como Padre, aún no es nadie. Y aún no es nadie porque no quiso ser Dios sin la fe de su criatura, sin la fe del hombre. Hay un capítulo que dedico, bueno, y creo que en los otros libros también hablo de ello, al relato de la caída. Si Dios creó al hombre a su imagen, es para reconocerse en él. Bueno, de tal manera que si podemos decir que Dios se hace presente en el Gólgota, es por la fe de aquel que murió bajo el silencio de Dios, porque obviamente si hubiera escuchado una voz que le dijera, tranquilo, esto es para la redención de los hombres y de aquí 3 días nos vemos. Tienes que pasar por aquí y tal. Evidentemente no, el sentido de la cruz no pertenece al crucificado. El crucificado muere sin sentido y muere, como ya sabéis, abandonándose al Dios que le abandona y aún más, perdonando sus verdugos. Y esto, dices, a ver, como decía Derrida, solo se puede perdonar lo imperdonable. El resto es disculpa. Ah, perdona. ¿Eh? De acuerdo, discúlpame. Pero esto es imperdonable. De hecho, hablo del episodio de las mujeres del Salvador, como clave hermenéutica de lo que sucedió ahí. ¿De qué estamos hablando? En el fondo, los evangelios, ¿qué son? Una manera de intentar dar fe de lo que tuvo lugar más allá de lo que sucedió. ¿Qué tuvo lugar? Claro, y nosotros decimos, seguimos dirigiéndonos a Dios como si no hubiera habido encarnación. Sí. No hay Dios, no hay otro Dios que el encarnado. ¿Y esto cómo lo entendemos? Pues habitualmente cuando intentamos comernos esto, ¿cómo lo entendemos? Pues bueno, como si Dios se hubiera puesto la máscara del hombre. Se hubiera puesto nuestra máscara para indicarnos el camino a seguir. Bueno, como ya quizás sepáis, esta fue una de las primeras herejías, el docetismo. Bueno, en apariencia. De una manera, vamos a decirlo así, inteligible de entender la encarnación. Y las primeras comunidades cristianas, bueno, no exactamente las primeras, pero el primer cristianismo rechaza esto como faltar a la verdad de Dios. Y luego decimos, no, tenemos otra salida. Era un hombre de Dios que fue tan bueno, bueno, como si tuviéramos aquí un detector de bondad. De Jesús histórico no sabemos gran cosa, probablemente fue bueno, pero atención, no lo crucifican por ser un buen tío, aquí nadie le crucifica. Bueno, los romanos no pierden el tiempo crucificando a buena gente. Por tanto, lo crucifican entre dos bandidos, no, eso es una mala traducción. Guerrilleros, quizás sí. De los que iban con él, probablemente. Bueno, los romanos volían Fenet. Y entonces, pues esto. Dice, si fue un hombre de Dios, y fue un hombre de Dios tan bueno, que nadie más estuvo tan cerca de Dios como él. Bueno, esto sería el otro lado de la moneda, la lectura, vamos a hacerlo así, progre de la encarnación. Pero eso también fue rechazado. Decimos, Jesús es el quién de Dios, de tal manera, o sea, no ejemplifica el modo de ser de Dios. Esto es religión, es como si todavía, pues aquello, hay un Dios por ahí, tiene una manera de ser, una esencia, y Jesús la ejemplifica. Bueno, y alguna vez ya me habéis oído hablar de esto. Esto es platonismo. Sí, sobre això em volia dir una cosa, precisament. Digue-la. El tema del platonisme. Una de les coses que els meus estudiants no saben, els hi pregunto al primer curs, a Facultat de Ciències de l'Educació, és que el Nou Testament està escrit en grec. Cap amunt el botó d'allà. I això, el Nou Testament està escrit en grec. I això és molt important. Molt més important que està escrit en grec. No, molt més important. I no només perquè Jesús no parlava grec.
Sant Pau sí, Pau, clar, escriu en grec, no? Tot el Nou Testament està escrit en grec. I no només perquè Jesús, que parlava arameu, o els seus deixebles, hebreu probablement, és possible, no sé, a la sinagoga, sí, però no parlava grec, i per tant aquí hi ha un canvi de registre, passar de l'hebreu o de l'arameu al grec, i ja hi ha un canvi de registre, sinó que parlar, escriure en grec, que és el que fa Sant Pau i després tota la resta d'autors dels evangelis, bueno, del Nou Testament, no és només això, sinó el fet de que suposa pensar en grec. O sigui, escriure en grec vol dir pensar en grec. Sempre pensem, no hi ha pensament sense llenguatge. És impossible pensar sense llenguatge. Sempre pensem en alguna llengua, no? Esclar, què vol dir pensar en grec? Ho acaba de dir el Josep ara, no? És pensar a la platònica. I clar, és molt difícil, per no dir impossible, entendre l'encarnació i la resurrecció en grec. D'entrada, perquè el cos és el principi del mal. És que llegir el Fedor. Si el Fedor és demolidor amb el cos. És demolidor. El primer problema és aquest. No? El cos és el principi del mal. I la mort, per Plató, insisteixo, només cal llegir una lectura bastant senzilleta del Fedor, la mort és l'alliberament de l'ànima, i això s'entén. Fins i tot avui en dia tothom ho entén, l'etern descans de la seva ànima. O sigui, jo veig les esqueles dels diaris, mai no es parla de la resurrecció, no? Sempre preguem a Déu per l'ànima de... Això és platonisme. Això és pur platonisme, no? Llavors, si volem fer realment el que és la gran, diguem-ne, follia del cristianisme, és justament que hi ha encarnació i hi ha resurrecció. I a mi m'agradaria, també per no allargar-me, citar el Josep quan diu que era del final 218-219. Diu: en cualquier caso, lo cierto es que el cristianismo, ante el retraso de la parusía, terminó espiritualizándose en exceso. Esto es, transformándose en una religión de la interioridad. Que lo que yo veo como aquest és el gran problema. El cristianisme no és una religió de l'interioritat, sinó tot el contrari, és una religió de l'exterioritat. Per això és una religió ètica, no moral. Recorden, bueno, les persones que hagin estudiat filosofia, com acaba la crítica de la raó pràctica de Kant, les conclusions. En castellà diu: dos coses, diu Kant, en mi ánimo, de admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Clar, la ley moral está en mí, pero la ética no está en mí. La ética está en la respuesta a la otra. ¿No? Y segueix dient el Josep. Diu: en consecuencia, quizá no sea casual que muchos cristianos de hoy en día entiendan la resurrección como un modo de hablar de la inmortalidad del alma. Pero originariamente no significó lo mismo. Bueno, originalmente ni crec que es pugui entendre així. No, no, no. Ni de lejos, diu ell, ni de lejos, efectivament. Ahora bien, donde el cristianismo deja en un segundo plano el asunto de la resurrección, pierde su nervio. És a dir, si continuem pensant en la immortalitat de l'ànima, que l'ànima se'n va al cel, si continuem pensant en això, no estem fent cristianisme, estem fent platonisme. Llavors, al final, és brutal com acabes aquest paràgraf. Diu: cristianamente, escolteu bé, perquè aquesta és la clau de això, vull llegir als meus alumnes aquesta setmana que començo el segon semestre. Cristianamente, creer en Dios supone creer que los muertos resucitarán, aunque no podamos concebirlo, o por eso mismo. Aquest por eso mismo és per treure's el barret. Bueno, sort que no tenim barret. No, jo sí. Sí. Per allà, el barret. Vale. Podria dir-te, si no el tingués aquí, me'l trauria. No, no. És aquell, me'l trauria. No, no, bueno, o por eso mismo. Este es el tema. Exacte. Claro, este es el tema. De hecho, no, no,
no es secundario que le dedique el último capítulo claro. precisamente al asunto de la resurrección, claro, porque claro. este claro. es la... No es porque lo diga yo, ni tú, sino porque lo dice Pablo. Claro, claro, claro. claro. claro no, entonces... no, es que Pau diu ben clar, claro, sí. sense resurrecció no hi ha cristianisme. Sí, sí, sí. No? sí. No, sin resurrecció nuestra fe es vana. El pare es nuestra fe, sí, sí. sí, sí. Vamos a añadir delirio. Sí. Que solo tiene que ver con tu necesidad de decirte a ti mismo que la fiesta terminará bien claro, claro. o que no estás solo y esas cosas. A mí una de las cosas que me lleva a escribir lo que escribo tiene que ver precisamente con esto, con la importancia de no sé cómo decirlo, defender la verdad del cristianismo. Al margen de lo que a ti te parece y cómo te hace sentir. Antes hablabas de la interioridad. Digo, claro, la interioridad cristiana tiene que ver con el eco o la resonancia que provoca en ti. Pues es lo que decíamos antes de Óscar Romero. Su corazón no late por sí mismo. Late porque late el corazón de aquellos a los que les dará el pan de cada día. Y esto es fe, obediencia, fidelidad. ¿A qué? Al mandato de Dios que escuchamos a través del llanto, el clamor de los que no cuentan para nadie. No cuentan para nadie. Y entonces, lo que acribillaron a balazos, vamos a decirlo así, dando el pan de cada día. Y no porque sintiera compasión, porque su corazón ya no sentía, por decirlo así, ¿no? Sino porque es lo que debía hacer. Porque de lo que se trata es de responder. Y en definitiva, claro, se nos juzgará por esto. Entonces, va, no ni ahora apertan. Claro, esto es lo que decimos, no ni ahora apertan. No ni apertan. Podemos creer en ello, podemos tomárnoslo en serio, y entonces una de las cosas que suelo subrayar es que no desde cualquier situación, desde mi situación, yo no puedo tomármelo en serio. Por eso escribo. Pero sí que me tomo en serio a aquellos que se lo han tomado en serio. De hecho, creo recordar que comienzo el libro hablando de la cuestión. Digo, la cuestión es que tienen que decirnos los muertos, aquellos que vuelven con vida de la muerte. O sea, ¿qué tienen que decirnos? Ah, a mí nada. Ah, bueno, pues entonces sigue con lo tuyo. Esto es lo decisivo. ¿Hay vida más allá de la muerte? Sí, sí, yo también pienso que esta es la cuestión. Digo, sí, pero ¿tú crees que estoy preguntando por la vida de ultratumba? No. ¿Qué vida pueden esperar aquellos que, por seguir con lo que decía antes Joan Carles sobre Auschwitz, aquellos que han visto morir a sus hijos en la cámara de gas? Sí, ¿tú, habrá bomba, claro? ¿Habrá sí, bomba? Tú ya no tienes vida por delante. No tienes vida por delante. ¿Y entonces ahora qué vida puedes esperar? Los griegos decían que ninguna. Que ninguna. No hay otro Dios que el que cuelga de la cruz. Y entonces, claro, digo, hombre, si la cruz es el final, digo, no, hubo un tercer día. Bien, ¿de qué estamos hablando? Tercer capítulo. Bueno, tercera parte. ¿De qué estamos hablando? Tercera parte. ¿Hubo resurrección? Sí. Pero desde nuestra perspectiva, solo podemos decir que hubieron mujeres y hombres que creyeron que Jesús había resucitado. Porque para nosotros ya no puede ser un hecho ni siquiera del pasado. Un hecho del pasado es la caída de Roma o la toma de la Bastilla. ¿Y por qué no puede ser ya un hecho para nosotros? Porque para ver al resucitado hay que, como os lo diría, tener en mente la expectativa de la apocalíptica judía en la resurrección de los muertos. Entonces digo, oye, ¿cómo podemos creer en la resurrección entonces? No lo digo, para que os leáis la tercera parte. Y esto, ¿no? Y entonces a mí, y termino con esto,
a menos que Joan Carles me interrumpa, y si me interrumpe también termino. Que Dios tenga cuerpo y que no haya otro Dios que ese, es algo muy serio. Y cada vez estoy más convencido de que esto no es homologable a una religión, entre otras, o sea, a una religión cualquiera. El cristianismo no es una religión, entre otras, y por eso suelo decir que está más cerca del ateísmo que de la religión. Porque le quitas la resurrección. ¿Y qué nos queda? Un Dios colgando una cruz. Hasta aquí hemos llegado. No hay esperanza. Salvo la ilusoria. Pero claro, la esperanza ilusoria no lo es. No es una genuina esperanza. Tiene que ver con tu ficción. Bueno, se trata de esto. ¿Podemos aún creer en la resurrección? Yo creo que sí. Ah, Josep, fes-nos 5 cèntims. No. Para eso escribimos lo que escribimos. En cualquier caso, no es homologable, porque no hay ninguna religión que diga que Dios no es nadie sin la fe del hombre. Ninguna. Por tanto, en el Gólgota no solamente estuvo en juego, vamos a decirlo así, el destino del hombre, sino también el de Dios. ¿Por qué podemos decir que Dios alcanza el presente, el centro de lo histórico? Bueno, porque hubo un hombre que, como abandonado de Dios, se abandonó a Dios y perdonando, diríamos, a sus verdugos. Y dices, ah, vale, se trata... De ahí también mi resistencia a la palabra ética, injustificada por lo que has dicho, ¿eh? Se trata de un gesto ético, no me atrevería a decirlo. Moral, quizá tampoco. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está teniendo lugar ahí? Que no podemos entenderlo en términos éticos. Claro, si a Jesús le hubiéramos preguntado por qué perdona al centurión, bueno, a los romanos que le estaban clavando en la cruz, y hubiera dicho, oye, porque yo ya sé que esto es necesario para la redención de los hombres y tal, ¿no? ¿Porque Dios me lo manda? Sí, porque Dios lo manda. Pero tú no puedes decirte, ahí donde obedeces a Dios, que es porque Dios lo manda. Porque ahí Dios ya... Bueno, esto. Mirad, terminaré con una historia que quizá ya me habréis oído, de la que me habréis oído hablar en más de una ocasión. Esto es muy judío, porque, nota a pie de página, Jesús no fue cristiano, supongo que ya lo sabéis. Claro, mira, esto tiene que ver con Jerusalén después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Jerusalén después de la Segunda Guerra Mundial estaba lleno de huérfanos, repatriados de Europa. Y entonces esta anécdota la cuenta Viktor Frankl. Ahora no sé, no recuerdo en qué situación, Frankl se encuentra con una mujer que tenía una pulsera pues llamativa, y le dice, oye, parece que esa pulsera está hecha con dientes de hijos, de niño. Y dice, ¿son de tus hijos cuando crecieron? Y digo, sí, son de mis hijos, de mis 9 hijos, que murieron gaseados en Auschwitz. Cualquiera que tenga hijos, y probablemente quien no también podrá cuando menos intuir de qué estamos hablando, sabe que esa mujer murió en el momento en que vio entrar a sus hijos en las cámaras de gas y ella no. Y Viktor Frankl le pregunta, ¿cómo has sobrevivido a ello? Y entonces ella responde, porque mis hijos se me aparecieron en los huérfanos de Israel. Ah, mira, eso es delirio. Digo, no, es verdadero. Se le aparecieron en los huérfanos de Israel, obviamente. Solo desde la distancia puedes decir, ah, esto es una proyección. Digo, no, sus hijos andaban como almas en pena por las calles de Jerusalén.
Y ya que estoy animado, termino con otra anécdota. Esta me la escuchasteis el otro día, los que me soportáis el lunes. Estamos en Camboya, los campos de Pol Pot. O sea, el cristianismo es que tiene que ver con esto, no tiene que ver con tu necesidad de decirte que hay un Dios que te ampara. ¿Cómo responde Dios a nuestra invocación? Pues invocando a los hombres y mujeres. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en Camboya, los campos de Pol Pot, que no son campos de recreo, precisamente. Y entonces, esta mujer cuenta la siguiente historia. No es cristiana. Dice, mira, pero se convirtió al cristianismo, y ahora veréis por qué. No era cristiana y se convirtió al cristianismo. Dice, mira, estábamos mi hija y yo. Llevábamos días sin comer. Y entonces mi hija encontró una media manzana, ahí, en el suelo. Y fue para comérsela, corriendo para comérsela. Y yo entonces le arranqué esa manzana de la boca para comérmela yo, la madre. Su hija murió al cabo de unos días de inanición. Y entonces, el que la entrevistaba, porque esto lo leí en una entrevista, le dijo, ¿cómo te convertiste en cristiana? Después de haber vivido esto. Digo, porque solo puedo esperar la resurrección de los muertos para que mi hija pueda perdonarme. Y entonces, la entrevista termina aquí, pero yo hubiera añadido, modestamente, pero si eso es imposible. Claro, por eso. Por eso. Por eso, porque todavía no nos hacemos, no sabemos, por decirlo así, qué supone estar ante Dios mientras creamos o sigamos pensando que Dios tiene que ver con lo posible, con lo que humanamente podemos concebir. No, es imposible. No puedes creer en el sentido de suponer. Entonces, una de las cosas que digo en el libro es precisamente esta. ¿En nombre de qué o de quién crees en lo imposible? O Dios tiene que ver con lo imposible o no es Dios. Y cuando digo imposible, me refiero a lo que ningún mundo puede admitir como posibilidad. Dios no es una posibilidad del mundo. No puede serlo. Y por tanto, ¿en nombre de qué o de quién esperamos que los muertos resuciten? En el caso de la madre, para que puedan perdonarnos. Y quizá nosotros, porque digo, hombre, yo no he matado a nadie. Y es, bueno, supongo que no seré capaz. ¿Pero acaso no matamos cuando pasamos de largo? Y por eso, para que puedan perdonarme. ¿En nombre de qué? Pues de aquellos gestos de bondad. Pienso, por ejemplo, ahora en, iba a decir Kolbenbach, ostres, tinc problemes de memòria. Vaig fer 60 anys i ja m'estoy despidiendo. Jo ja m'estoy despidiendo. I Kolbe, Maximilian Kolbe. Kolbenbach fue el general de los jesuitas, que también era un hombre santo. Kolbe. ¿Hay esperanza? Sí. ¿En qué? En lo imposible, porque precisamente los gestos como el de Kolbe no son integrables políticamente. El mundo, bueno, los puede tolerar, pero no son integrables políticamente. No hay algo así como una política del perdón. ¿En nombre de qué? Por tanto, en nombre de esos gestos de bondad en donde no podía haber ninguna bondad. Yo he visto esto, no digo yo, sino el testigo, digo, ¿por qué? Yo he visto esto. Y por tanto espero, porque la fe en definitiva es una confianza, que el verdugo no tendrá la última palabra. Ah, esto es increíble. Digo, claro, sí, estamos hablando de lo increíble. Porque si no, no se nos exigiría una fe. Bastaría con una suposición. Bueno, pues hasta aquí, al menos
he llegado. Y bueno, pues gracias por estar aquí y por la paciencia. Y iba a decir, espero que nos volvamos a ver con el próximo libro. Sí. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Habrá próximo libro? Es el, Nietzsche. El de Nietzsche. Hem parlat, sí. El de Nietzsche. El de Nietzsche. ¿Ah, sí? Sí. Ahorita aún no lo sabe. Sí. Porque no quiero amenazarlo antes de tiempo. Pero bueno, pues gracias de nuevo. Sí. Jo no sé si algú dels que està entre el públic vol dir alguna cosa. Aquest llibre està dedicat a una persona que està en aquest, aquí en el públic, per tant, potser sí, bueno, ja, respondre aquesta dedicatòria o ja, vol dir alguna cosa. Sí, ja lo diré. ¿Por qué se lo dedico a Alexis Bueno, que últimament ha estat d'excursió? Porque, además, creo que lo digo en el libro, con él comenzó todo esto. Con él comenzó todo esto. ¿Cómo comenzó? Pues estábamos por ahí en Sarriá, cuando a él le habían exiliado a Sarriá, y algo habría hecho. Dice, oye, ¿por qué no hacemos un retiro para no creyentes, para ateos? Digo, estupendo, que se traigan la Biblia. Digo, sí, y tanto. Bueno, y a partir de esas lluvias, estos lodos. Por tanto, mi profundo agradecimiento a Alexis, porque... No sé si vosotros lo podéis agradecer como yo, entre otras cosas porque la consecuencia es este libro o estos libros. Pero bueno, en cualquier caso, moltes gràcies de debò. Sí, sí.